Bien, pues bienvenidos a la sesión del día de hoy jueves. El tema que hoy vamos a tratar en la materia de dinámicas productivas regionales se refiere a los clústeres, ¿ok? Recuerda que siempre es importante saber el orden del día y lo voy a mencionar con respecto a lo que vamos a trabajar en esta sesión. Como primera actividad vamos a trabajar una gimnasia cerebral muy rápido. Después vamos a leer nuestro aprendizaje del día de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de la clase 2 de la semana anterior. Vamos a ver qué es lo que ustedes prefieren, si ser un clúster o un empresario. Vamos a ver cómo vas a entregar tu trabajo sobre el esquema de análisis descriptivo. Y también el segundo trabajo donde te solicité que fueras tan amable de anotar los 38 clústeres mexicanos. Referente a tecnología y los clústeres más importantes del mundo. Ambos en un mapa. Y al final recuerda que vamos a dar el espacio de dudas y preguntas para que yo pueda complementar y puedas realizar de forma adecuada tu trabajo. Me gustaría que alguien de ustedes me apoyara leyendo el aprendizaje esperado, por favor. Yo, maestra. Adelante. Aprendizaje esperado. Identifica las áreas potenciales de desarrollo económico, clústeres, de México y de la entidad en el contexto de la globalización y el desarrollo sostenible. Gracias, Melanie. Sí, efectivamente, el aprendizaje esperado del día de hoy tiene relación con nuestro tema, donde vamos a ver qué es globalización y qué es localización, donde ambos se desarrollan en el ámbito sostenible. Bien, he preparado para ti una gimnasia cerebral en la que te pido que en tu cuaderno puedas anotar y descifrar lo que dice. Lee de abajo hacia arriba para descifrar la frase o lo que dice y también el autor. Hazlo en tu cuaderno, tienes un minuto para hacerlo y en un momento pedimos que alguien de tus compañeros lo comparta, por favor. Yo, maestra. Maestra, ¿lo puedo decir yo? Ok, damos la palabra a Rosy. Y enseguida, Gabriel, por favor, hijo. Adelante, Rosy. Dice, todos los grandes logros requieren tiempo. Maya Angelou. Muy bien. Sí, es correcto. Gabriel. Todos los grandes logran requieren... Todos los grandes logros requieren tiempo. Maya Angelou. Ángelo, ok, gracias chicos. Sí, esta es gimnasia cerebral. Recuerda que cada que tengamos clase vamos a hacer ejercicios diferentes. Si observas, al parecer hay un estudio en que las mujeres son más fáciles en descifrar esto, pero no quiere decir que los hombres no lo puedan hacer. También lo pueden realizar y pues bueno, ojalá que lo que leyeran tus compañeros es el mensaje que hayas descifrado y el que hayas anotado en tu cuaderno, ¿ok? Vamos a comenzar con las siguientes actividades, chicos. Bueno, te presento la clase ya descifrada, ¿ok? Para hacer un repaso de la clase 3, ahí me equivoqué, perdón, coloqué 3, es de la clase 2, porque la 3 es la de hoy. Ojalá que hayas hecho una tarea que les pedí de la semana anterior. Era indagar en internet los siguientes planteamientos y contestarlos en tu cuaderno. Les pedí que lo hicieran en su cuaderno porque eso solamente iba a ser comentado para nuestra clase. Espero que alguien de ustedes lo haya contestado y que puedan apoyarme en resolver el inciso A. Dice, ¿cómo influyen las tecnologías digitales en el ámbito económico? ¿Alguien de ustedes la realizó, chicos? ¿O cómo imaginan que esa tecnología influye en la economía? Adelante, Rosy. Yo
Bueno, yo pienso que influye mucho porque pues hay muchas opciones para hacer depósitos o en el día de hoy ya no salir a la calle para hacer ese tipo de cosas. Ok, sí, nos facilita la vida. Habíamos comentado que la tecnología lo que hace a través de la globalización, pues es facilitarnos la vida, ¿verdad? Pero también influye en el ámbito económico, porque tal vez habrá un desarrollo económico. Al haber mucho desarrollo en la tecnología, como lo estamos viviendo en este momento, pero puede haber poco desarrollo, porque finalmente se está encareciendo todo lo de la tecnología y entonces no todos tenemos la posibilidad de adquirirlo, ¿no? Gracias, Rosy. La pregunta B, ¿cómo influyen las tecnologías digitales en el ámbito social? Ah, maestra, Adelante, María. yo puse en la sociedad en aspectos tan variados como la agricultura, educación, comunicación, política, trabajo, transporte. Sí, efectivamente es muy cierto lo que comentas. Recuerda que hablando de tecnologías, puede haber factores positivos y negativos porque, por ejemplo, en las empresas donde ya existe bastante tecnología como robots, recuerden que cuando apareció lo de la revolución industrial, había bastante trabajo. Ahorita estamos en la etapa del desempleo y entonces ya ocupan los robots para hacer un trabajo más rápido y más fácil. Y a lo mejor un robot desempleó a 10 personas y de esas 10 personas, bueno, eran 11 de esas 10 personas que despide, solamente se queda uno, porque ahora es eficientar tiempos, dinero, costos por la demanda tan grande que hay en los productos. Entonces, pues ahí podemos ver que puede ser un aspecto negativo, ¿no? Pero también en el ámbito social, pero también positivo porque finalmente pues nos ayuda a desenvolvernos mejor como en este momento estamos teniendo nuestras clases de forma virtual a través de la aplicación Meet. Pregúntase, ¿cómo influyen las tecnologías digitales en el ámbito ambiental? Ya Yo, mis. adelante, Maestra. bien, damos la oportunidad a Lilia y después a Darío. ¿Estoy bien, chicos? No, maestra, primero dijo Darío y después yo. Ah, ok, sí, adelante, Darío, y después Debido a la Lilia. contaminación por, yo puse, ¿no? Debido a la contaminación, por ejemplo, se están haciendo cada vez más populares en el mundo el uso de la tecnología para reciclar el agua, Sí. recuperación de los suelos destruidos por incendios, cultivos sin degradar rápidamente la fertilidad del suelo, etcétera. Sí, es cierto, Darío, eso lo vemos desde que hay mucha tecnología, a lo mejor para un reloj utilizamos unas pilas y al rato tiramos las pilas en el suelo y pues estamos contaminando. Bueno, eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Elia, adelante. Yo puse desde el descubrimiento de la tecnología, su uso ha sido una parte fundamental para el desarrollo. La influencia de tecnología en el medio ambiente se ha dividido eróticamente en dos vertientes. Una que ha servido para mejorar un uso exceso de materiales que son explotados de la naturaleza y la otra el uso de las máquinas que al ser de desechadas por los individuos, libran químicos tóxicos que contaminan. Y también gracias por complementarnos. Bueno, con esto vamos a dar paso a la clase del día de hoy, ¿ok? Si recuerdas, en Classroom te subí unas tareas referentes a clúster. Vamos a ver qué es un clúster. ¿Alguien me apoyaría a leer la diapositiva, por favor? Yo maestra. Gracias, Lilia. Damos la oportunidad a Elia y después nos apoyas tú, por favor.
¿Lo leo todo? Sí, por favor. Ok. Es una... ¿Qué prefieres, ser un clúster o un empresario? El clúster es una concentración de empresas e instituciones en un, en un mismo espacio geográfico que se reúnen para sacar adelante determinadas actividades productivas, las cuales se ubican en un sector productivo específico del país o la región. Gracias. Bueno, como tú observaste en Classroom, te pedí a través de un mapa que identificaras primero todos los clústeres que tenemos, porque en tecnología, porque esa es la temática que hemos venido tratando. Si te das cuenta, podemos poner un ejemplo tan simple como en que en el DF existe la Plaza de la Computación, y entonces la conforman varios empresarios pequeños que se dedican a la tecnología, desde el que te vende la tinta, el que te compone la impresora, hasta el que te vende una pantalla, una laptop, iPad y todos los dispositivos que ustedes conocen. Entonces, pudiéramos decir que ese es un clúster pequeño porque es la concentración de varias empresas que se dedican a un fin común y a una área en específica, que es la tecnología, ¿ok? Y, por ejemplo, pues lo ubicamos en ese sector productivo que es referente a la tecnología, ¿ok? Y pues está en una región, en el DF hay una, aquí donde yo vivo en en estos momentos, en Toluca también hay otra. Bueno, vamos a ver, ¿qué ventajas tiene usar clúster en empresas y regiones? ¿Quién me apoya? De los que no han participado, recuerden que somos bastantes chicos en la clase, puede apoyarme a leer esta diapositiva. Hola, que están aquí. Yo. Axel, bueno. Adelante. ¿El primero? ¿Sí? Sí mismo. A ver. Mejorar la gestión al poder al contar con el mejor talento humano, materias primas, maquinarias, estudios, apoyo estatal, en entidades de investigación y educación que permiten impulsar el desarrollo de nuevos productos y aumentar la competitividad de las empresas ubicadas en este conglomerado. Gracias. ¿Quién me puede leer el número 2? Yo, maestra. Ok, María, Inés, y después escucho otra vocecita. Yo fui, maestra. Ah, después Lilia. Ok, por 2, desarrollo de canales especializadas de distribución que evitan los altos costos y el desgaste de la empresa. Gracias. Chicos, pudieran apoyarme en cerrar sus micrófonos y nada más damos oportunidad para que escuchemos todos a quien va a participar. Les agradezco, chicos. Adelante. ¿Ahora sí si leo, maestra? Sí, adelante, hija. 3, posibilidad de innovación por medio de investigación compartida, en uniones entre las universidades, el Estado y las empresas. Gracias. ¿Quién lee el número 4? Yo, maestra. Yo, mi. Ok, Darío y luego Melanie. Yo, maestra. A ver, Darío va a leer el número 4, Melanie el número 5, ¿ok? Ok. Creación de redes que permiten alcanzar mercados externos, lo cual mejora los costos de exportación y se utilizan las experiencias de empresas, personas y organizaciones del Estado. Ok, Darío, continuamos con Melanie. Dentro de las empresas y entidades que apoyan el clúster se pueden encontrar empresas proveedoras o compradores de insumos,
entidades de formación que dan información, prestación, servicios de asesoría e información en temas administrativos, comerciales, jurídicos, financieros, de mercado, entre otros. Gracias. De los que no han participado, ¿quién me apoya a leer el 6? Yo, profesora. A ver, Luis Fernando, después Oscar y continuamos, ¿ok? 6. Permite generar un encuentro productivo entre el sector gobierno, privado y académico, permitiendo obtener excelentes resultados empresariales para la región y para las empresas participantes. Gracias, Luis Fernando. Bueno, ustedes ya escucharon a partir de la lectura de sus compañeros que pues tenemos varias ventajas para esos clústeres. Decíamos que era que en esos clústeres se aglutinan muchas personas que tienen talento humano, ajá, que también están especializados en alguna área, como decíamos, de la plaza de la computación, y que también toda la innovación que tienen, pues la están compartiendo con nosotros, que a su vez estos clústeres permiten alcanzar mercados externos también. También que pueden ser pequeñas empresas proveedoras o que compran insumos, porque pues también hay algunas empresas que son proveedoras de otras más grandes, en donde ellos venden alguna pieza referente a alguno de los dispositivos que nos venden. Y finalmente dice si permite tener ese encuentro productivo entre el gobierno, porque ahí también pues a veces son proveedoras del gobierno, ¿no? Por lo regular son empresas privadas y pues también se retoma lo académico, ¿ok? Bien. Dice, ¿qué prefieres, ser un clúster o un empresario? Dice, ¿qué es un clúster? ¿Cuántos hay en México? ¿Dónde están registrados? ¿Cuál es su propósito? ¿Por quién fueron desarrollados? ¿Y cuál fue su uso? ¿En qué beneficio perjudica a las empresas? Recuerda que estas preguntas están anotadas en el esquema de análisis descriptivo, en donde te pedí más bien que en el transcurso de estos días investigaras en internet y en libros, como se te facilitara más, los siguientes conceptos. ¿Qué es un clúster? ¿Cuántos clústeres hay en México? ¿Dónde están registrados? ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Por quién fueron desarrollados? Si observas, en Classroom te presenté esta imagen donde dice hay 30 clústeres mexicanos, pero son de tecnología. Te coloqué en Classroom que esta podía apoyarte para contestar esas preguntas, y las preguntas que tú no pudieras resolver con esta información, que es esta hoja de color amarillo con azul, entonces ya las que te faltaran podías investigarlas en internet, ¿ok? Bueno, el primer trabajo que te pido en Classroom es ese esquema de análisis descriptivo. Es un esquema porque, si bien observas, tiene 3 columnas. En la primera columna te pregunto, te coloco 11 preguntas. En la segunda columna te pido que, referente al tema, una vez que ya hayas escrito su respuesta en la tercera columna, coloques una imagen para que tengas un aprendizaje más significativo sobre cada uno de los aspectos, ¿ok? Una vez que ya terminaste ese esquema, te pedí un segundo trabajo. Ese segundo trabajo tenías que identificar los clústeres mexicanos de la tecnología, obviamente en un mapa de la República Mexicana, y los clústeres más importantes del mundo en un planisferio, ¿ok? Entonces, también te envié el planisferio y el mapa de la República. Recuerda que te envié información para que pudieras identificarlos. Los 38 clústeres mexicanos los tienes que identificar, como aquí tenemos en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, entre otros. Perdón, son 28, ya no les di los otros 28. Entonces tienes que anotar, identificar en ese mapa de la República Mexicana
te coloque con diversos colores, pudieras hacerlo. Es decir, ubico en mi mapa dónde está Aguascalientes y en la parte de abajo me dice el clúster que existe ahí, es decir, lo que hacen ahí, qué producto hacen ahí. Dice, hay clústeres de tecnología y se llama Innovatia. Después, por ejemplo, si observamos todos esta imagen, en Chihuahua hay un clúster de información y tecnología que se llama De Informática 21. En el Estado de México tenemos uno que es ProSoftware AC. En Michoacán, por ejemplo, tenemos los software de Anadic y también son de la tecnología de la información y comunicación. Por ejemplo, en Jalisco hay uno muy importante que es un consorcio de exportación de tecnologías de la información. En Veracruz, por ejemplo, tenemos el clúster Veracluster. Y así te puedo ir diciendo de cada uno, ¿ok? Entonces, vas a identificar y vas a colocar su nomenclatura. Recuerda cuando lo hacías en historia, que identificabas a través de colores los estados y entonces colocas el clúster. Tal vez en la parte de abajo colocas con colores, por ejemplo, en Aguascalientes lo colocas de rojo y iluminas de rojo el estado de Aguascalientes. Y a lo mejor ahí donde le colocas la acotación, que es el puntito, colocas qué clúster está. Y aquí te dice en esta imagen color amarillo que te presento. ¿Ok? Bien. Cuando termines de hacer eso, te envié el mapa para que sea más fácil para ti, por si no puedes salir, que ahí lo puedes calcar o lo puedas imprimir, como se te facilite. O puedas ir a la papelería a comprar uno, te va a costar un pesito. Después te presenté también en Classroom la siguiente hoja, en donde te coloco los clústeres del mundo, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, que son 20, ¿ok? Esos 20 clústeres te pido, hay muchos, pero creo que estos son los más importantes, te pido que también los identifiques en el planisferio. Por ejemplo, tenemos clúster de finanzas en Londres, en Bogotá y Medellín están los de textiles, los que se dedican a lo textil, de azúcar y salud está en Colombia, por ejemplo, de plátano está en Ecuador, de lácteos está en Pasto, por ejemplo, del arroz y la soya está en Colombia. En Francia, ojalá que sepas con esto que en Francia se empezaron a desarrollar los primeros cosméticos y allá hay uno. Recuerda que ellos también utilizan mucho los franceses, pues, aparte de los cosméticos, los perfumes, y pues son muy caros los perfumes allá. Y pues bueno, hay muchísimos clústeres en donde, pues, vamos a identificar no solo en México cuáles tenemos, sino también en el mundo. Te preguntarás por qué si trabajaras para alguna empresa en este momento y tuvieras que identificar dónde vas a comprar alguna materia prima, pues todo esto te sirve, ¿ok? Para identificar dónde puedes localizarla, dónde puedes comprarla, a quién puedes acudir, ajá, o si requieres alguna otra información. Bueno, también te presento el planisferio y me regreso un poquito. Bueno, espero que hasta ahí no tengas alguna duda. Dentro de los trabajos que te pedí dentro del esquema, hay dos conceptos muy importantes en el que considero que es viable que identifiques la diferencia entre globalización y glocalización, para lo cual te lo voy a compartir también. He colocado para ti el concepto de globalización, en donde te coloqué que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Pues que a partir de la tecnología,
pues la global surge la globalización porque podemos llevarla a todos lados. Ajá. Y como mencionábamos, nos va a beneficiar en lo económico, político, en la tecnología, en social y en la hasta en la cultura. Porque fíjate que al conocer productos de otros países, recuerda que globalización también es cuando importa, y entonces nosotros exportamos y pues ahí se dan los intercambios que son a través de los tratados de libre comercio. Cuando se da esto, pues nosotros estamos permitiendo, por ejemplo, cuando importan cosas de China, de Japón y de otros países, estamos conociendo su cultura de ellos. Y cuando de México se exportan también productos de aquí como el aguacate, el limón y otros, la naranja, entre otros, muchos que ya el plátano y entre otros que se están exportando, pues también empiezan a conocer nuestra cultura, ¿no? Y pues se da ese intercambio también. Bueno, eso es en relación a la globalización. En relación a la localización, te he colocado lo siguiente. ¿Alguien puede ayudarme a leer, chicos, por favor? De los que no han participado. Yo mis. Adelante. Yo mis. ¿Sí? Concepto de localización. Localización es un término que proviene de la fusión de dos palabras, globalización y localización. El primero, que es acuñó este vocablo fue Roland Roberts, un sociólogo británico que se ha dedicado a estudiar el fenómeno de la globalización. De la globalización. Es un concepto que trata de interrelacionar lo global con lo local como estrategia empresarial y alternativa de desarrollo de nuestra sociedad. Su filosofía es clara. Pensar globalmente y actuar globalmente. Gracias, Darío. Bueno, ya vimos anteriormente que era globalización. Ahora, localizar, pues nos dice que es pensar globalmente y actuar localmente. Ajá. Entonces, esta palabra se deriva de globalización y localización. Vamos a ver por qué, ¿ok? Y se recuerda la frase actúa globalmente, hazte local. Bueno, esto es de lo que se trata la globalización, de volverse local. He colocado un concepto más claro para ti, en donde te digo en la siguiente diapositiva que es en esencia una adaptación de patrones globales a las condiciones globales. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo de Coca-Cola, ¿ok? Dice, a nivel empresarial, esta estrategia consiste en adaptar un concepto de negocio estándar a las condiciones particulares de donde se establece. Es decir, que si yo quiero ser local a través de mi empresa, tengo que adaptarme a los patrones y condiciones locales de donde yo vaya a establecer mi empresa. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Eso es localización. Por ejemplo, aquí le voy a pedir a alguien de sus compañeros al azar. Le voy a pedir a Monse Cruz que me diga, que se olvide de lo escrito y que solamente me diga qué observa en las imágenes de las latas de coca que les estoy mostrando. Yo muestro que son diferentes. Ajá. Son diferentes. ¿En qué son diferentes? Dijo que tiene una cosa de que... Espérenme, a ver. ¿Recuerdan que
Sí, yo sé que tienen muchas ganas de participar. Espérenme tantito nada más. Ahorita complementamos a Monse. Voy dando las participaciones para que nos vayamos escuchando bien, ¿les parece? Monse, después Rocío y luego María. Monse. Que tienen como que pozos arriba, bueno, no sé cómo se llaman, pero son cosas diferentes arriba. Ajá. ¿De dónde las hicieron o en dónde son? ¿Otra vez, Monse? ¿De dónde las hicieron o de dónde son? Ok, bien. Hasta ahí, Monse, para dejarle más ideas a tus compañeros. Ok, gracias. Ahora sí, Rosy. Que las hicieron en diferentes estados, o sea, tienen diferente diseño. Son países, ajá. Ajá, porque están escritas de distintas maneras. Ah, muy bien, qué observadores. ¿Algo más que quieras complementar? Que tienen como algo específico de algún país o estado. Son países, ajá, gracias. Darío, ¿algo más que no observemos, que no hayan observado tus compañeros y que tú sí veas? Que la parte superior como que tiene una arquitectura, ajá, y representa metafóricamente la nacional que la haya hecho y que tiene diferente escritura, diferente diseño. Perfecto, muy bien, Darío. Bueno. Lo que tus compañeros compartieron es lo que nosotros identificamos como glocal o glocalización. Ajá. Porque observamos efectivamente que es una misma empresa, que es Coca-Cola, pero se están adaptando a la cultura, a los patrones, a la economía, a todo lo que tenga que ver con otro país. Por ejemplo, si colocáramos la de México, pues sería diferente a las que están ahí, porque pues está en español, tal vez hay otro logotipo, y en México, por ejemplo, a veces le colocan imágenes referente a las estaciones del año, ¿no? Como en diciembre. Observamos que utilizan el idioma en el que se habla en cada país, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí hay algunos que a lo mejor no alcanzamos a comprender, pero ahí dice Coca-Cola, ajá, que tiene diferentes colores y se adapta a esa empresa a cómo es para poder venderlo. Imagínate que entonces Coca-Cola ya es una empresa local porque está adaptada, no puede llevar la misma publicidad ni puede llevar el mismo diseño de envase, porque no, tal vez no lo comprarían, ni sabrían lo que diría, a lo mejor hablan otro idioma y no conocen el español, y no lo comprarían. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque recuerdo que hace mucho, la empresa que se dedica a los Gerber, había hecho una publicidad para la India, en donde aquí en México, si recuerdas, anteriormente tenía la imagen de un niño, el Gerber, pero en México ya, o sea, nos daban a comprender que era Gerber o papillas de verdura o de frutas para los bebés, pero en la India no lo compraban, ¿por qué crees? No lo compraban porque pensaban que vendían niños triturados en esos frasquitos. Porque efectivamente su comprensión y su cultura es diferente en la India. Ellos imaginaban que a través de esa imagen, porque tal vez nos vamos por las imágenes, ¿no? De lo que compramos. Entonces, ve cómo ahí no está siendo local en otro país, porque, bueno, estaba tratando de serlo, pero entonces al identificar que no tenía buenas ventas y al identificar ese error en su publicidad, lo cambia, entonces ya coloca frutas. Si te das cuenta, ahora ya el Gerber está más innovado en presentación y en imagen. Ajá.
Y entonces tú ya sabes, ah, pues es de Pérez, de Manzana, o sea, y los más pensaban, en India pensaban que era un niño, ¿no? Y pues no lo compraban, decían, ¿cómo me voy a comprar a comer un niño? Porque no estaba siendo local, no estaba siendo adaptado, además que la publicidad, la promoción y todo lo demás se adapta también. Por ejemplo, en Europa, yo recuerdo que hace tiempo, cuando llevaba la materia de mercadotecnia, nos mostraban varios comerciales de la Coca-Cola, en donde aquí en México, pues, hay muchas limitaciones y restricciones sobre los comerciales. Y en Europa son muy abiertos en el tema de la sexualidad y colocaban muchos comerciales, pues, donde el comercial era como muy tendente a, pues, eso de las relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, imagínate que Europa viene y coloca un comercial acá en México. No, pues se va a espantar y además no lo permitió. Hace mucho tiempo pasaban comerciales parecidos, en la cerveza a veces lo hacen. Hay muchas cosas a través de cada uno de los comerciales que está de trasfondo. Entonces, bueno, pues se van adaptando también en esta parte de la publicidad y la promoción. ¿Okay? Espero que con este ejemplo de las cocas quede un poco más claro de la localización. ¿Ok? Bien. Otro de los ejemplos también que tenemos es lo de McDonald's. ¿Quién de los que no ha participado nuevamente, chicos, me apoya en participar? ¿Quién dice yo? Recuerden que somos ba bastantes. ¿Quién dice yo? Yo. ¿No ha participado, señorita? No. Adelante, Jiménez. ¿Lo leo? Sí, hija, lo de McDonald's, nada más, por favor. McDonald's. Nadie pone en duda la expansión internacional de esta cadena de comida rápida. A día de hoy está presente en 100 países diferentes y en casi 36.000 restaurantes. No obstante, su éxito radica en la capacidad de adaptarse al mercado local, en el que penetra sus menús, están ajustados a los gustos de cada país. Estos son algunos ejemplos: patatas con sabor a bacalao en Japón, hamburguesas de patatas y guisantes en la India, las famosas croquetas, no sé qué dice, en España, etcétera. Croquetas, ¿no? Croquetas en España. Gracias. Sí, porque es McDonald's. Entonces, viene de los dueños que son dos hermanos, que bueno, eran dos hermanos, los hermanos Donald. Bueno, entonces ahí McDonald's también, pues es otro ejemplo, ¿no? De una estrategia de local donde dice que ellos ajustan sus menús a los gustos de cada país y entonces se convierte en local y puede introducir, esa empresa se puede introducir de esta forma en otros con el mismo nombre, pero ajustándose a esa cultura, a cómo es su gastronomía y demás y sus platillos de cada país. Ajá. Y bueno, voy a pedir que alguien que tampoco ha participado me ayude a leer la de PepsiCo. Yo, ¿Quién maestra. dice yo? Alondra, muy bien. Esta marca internacionalmente reconocida ha sabido posicionarse en casi la totalidad de los mercados mundiales. Sin embargo, allá por los años 70, su refresco de naranja, Mirinda, no tuvo la aceptación que se esperaba en el mercado español. Por esta razón, a inicios de la década de los 80, PepsiCo optó por adquirir la empresa Cass, que era una compañía de refrescos local con mucha más penetración en el mercado nacional. La marca desplazó a Mirinda y dejó de venderse en la península, a pesar de que en el resto del mundo se sigue comercializando con ese nombre. Ok, gracias, Alondra. Pues bueno, PepsiCo, que es de Pepsi, pues también te dice que, fíjense que yo, con decirles que no sabía
era la creadora de Mirinda. ¿Te acuerdas cómo era ese refresco? O tal vez eres muy joven, pero alguna vez tal vez lo viste. Ese Mirinda, pues bueno, yo recuerdo que es pues que era de vidrio. Ya después lo transformaron a que fuera de plástico desechable para poderlo transportar y que nosotros también pudiéramos consumirlo y llevarlo a todos lados de forma práctica al ser de plástico. Y entonces, mira, dice que ellos esperaban que en el mercado español tuvieran mucha aceptación en cuanto a los refrescos y pues se dieron cuenta que no. Entonces lo que hizo, compró otra empresa y a través de la empresa, pues ofreció otro refresco, ¿no? O sea, cada uno tiene pues estas estrategias locales para finalmente introducirse en el mercado, ¿no? Y pues bueno, es verdad, en el resto del mundo sí se sigue comercializando, por ejemplo, acá en México, cuando vayas a comprar refrescos o vayas a la tienda, a lo mejor no lo compras. Pues es de naranja y observa si existe todavía ese Mirinda, ¿ok? Bueno, pues ojalá que con esto haya quedado claro lo de globalización y localización. Y pues los clústeres, si tienes alguna duda, esto ha sido todo por hoy, chicos. Si tienes alguna duda, pues espero que puedas abrir tu micrófono y puedas apoyarme en Pues en decirla. Mientras lo haces, solista, en un minutito, por favor. ¿Alguien tiene dudas sobre los trabajos que vamos a entregar en Classroom, chicos? Abre tu micrófono si tienes duda. ¿Cuáles tenemos que entregar? Darío, habíamos comentado que era, ¿no has entrado a Classroom, Darío? Sí, pero me falló el internet. Ah, ok, bien. No te preocupes, vuelvo a colocar las diapositivas para que quede claro, ¿ok? Bien. Ahí ya están viendo la presentación del esquema de análisis descriptivo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, bien. El primer trabajo que tienen que hacer es este esquema. Ese esquema porque lleva tres apartados. Las preguntas que vas a buscar en internet con apoyo de internet o con lo que hemos con apoyo de internet y también te vas a apoyar de esta hoja amarilla donde dice 38 clústeres mexicanos, que bueno, son 28 acá. Se equivocaron, son 28. Primero vas a buscar las respuestas en esta hoja amarilla. ¿Hasta ahí vamos bien, Darío? Sí. Las que no encuentras, si encuentras aquí cinco, pues las que te falten las buscas en internet porque son 11. Supongamos que tienes cinco que encuentras en la amarilla y de las 6 a la 11 ya no están, las buscas en internet. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ese Sí. es el primer trabajo. Ya sabes que lo envío en Word y para que puedas editarlo. Ya sabes que tienes varias opciones, puedes imprimirlo y hacerlo a mano con lapicero, puedes hacerlo en tu cuaderno. Y vas a colocar, aparte de responder las preguntas, en medio vas a colocar una imagen pequeña, puedes tener recortes de casa, de libros o imprimes de internet, a las posibilidades que tengan, ¿ok? ¿Hasta ahí no hay duda, Darío, del primer trabajo? No, ya me quedó claro. Ok. En el segundo trabajo yo te pedí que tengas un mapa a la mano de la República Mexicana, ¿ajá? Y que aquí me identifiques los 28 clústeres mexicanos. Aquí están en números del 1 al 28. Están con color. El número está con color rojo y el estado está de color azul y los clústeres están de color negro. ¿Hasta ahí vamos bien, Darío? Darío, ¿Cuál es el de color rojo? los números para que identifiques que es 28, ¿ya viste en la imagen? Ajá, o sea, nada más para que veas que son 28, ¿ya viste que son 28?
y que en color azul está el estado. Entonces, vas a ir a tu mapa de la República Mexicana, voy a identificar, por ejemplo, el de Chihuahua, que es el 7. Busco Chihuahua, ¿dónde está Chihuahua? Hasta la parte de arriba, lo coloreo, no sé, café. Ya lo coloreé de color café y por acá abajo anoto las acotaciones. ¿Saben que las acotaciones es un puntito, una marca de color café? Para identificar que es Chihuahua y coloco ahí el clúster, el que tiene, y coloco abajo o a un ladito del color cafecito o de marca de color café o la imagen que yo coloqué. Por lo regular es un puntito, ¿no? Un circulito. Coloco el clúster que tiene, pues clúster de tecnología de información. Ajá. Y así con cada uno. ¿Hasta ahí vamos bien, Mario? Ok. Sí. Bueno. Después te pido que tengas a la mano un mapa, un planisferio. También se lo subí a Classroom. Pues si no, puedes ir a la papelería para que de ahí lo puedas imprimir, lo puedes copiar. Bueno, no sé. Tienes varias opciones. Ya que tienes tu planisferio, vas a hacer lo mismo con los clúster del mundo. Pero aquí, por ejemplo, voy a buscar Londres. Si observas, yo te coloqué el que un planisferio con división política o también conocido con nombres para que puedas buscar los países. Ajá, una vez que ya identificamos los países con un color, también hago su acotación a lo mejor de lado izquierdo o derecho, donde tienen más espacio. Y entonces coloco qué clúster tiene. Ah, pues es el de finanzas. Ajá. Del lado izquierdo están los clústeres, del lado derecho te coloqué acá los países. Esos son los trabajos que van a realizar. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Dónde está mando, verdad? Como tú gustes, entrégalo. Lo importante es que tú lo hagas. Si lo haces a mano, pues compra un planisferio y un mapa de la República Mexicana, lo pegas en tu cuaderno, le sacas foto. Y también haces el cuadro a mano bien bonito y en tu cuaderno. Ok. Gracias. Gabriel, ¿tienes alguna duda? ¿Para cuándo es? Voy a cambiar la fecha y la vamos, creo que les había colocado que era para el día de hoy, pero la vamos a dejar para el día de mañana. ¿Les parece? Porque sé que a lo mejor tienen algunas dudas y ahorita ya las disipaste. Y entonces, como ya las disipaste, ¿me escuchan, chicos? Sí, maestra. Ok, gracias. Ok. Como ya las disipaste, entonces ya podemos, pues hacer correctamente nuestra tarea. Ajá, la voy a colocar para el día de mañana. También quiero pedirles de favor que si les falta algún trabajo, la próxima semana estamos entregando en los primeros días la calificación de la primera evaluación. Y entonces te pido que tienes hasta el día domingo para entregar trabajos atrasados. Ajá, hasta ahorita llevamos, digamos que 3 trabajos. O sea, por semana yo los voy contabilizando por semana. Entonces, les pido que sean tan amables de ponerse al corriente para que no haya detalle en su evaluación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Maestra, yo acabo de entrar.